Simón Bolívar, el Libertador, nació en Venezuela. Dedicó la mayor parte de su vida a la independencia de la América hispana y la abolición de la esclavitud. Se le considera un precursor del antiimperialismo latinoamericano. Líder militar de innumerables combates y político genial, su pensamiento de unidad e independencia aún está vigente entre los pueblos de nuestra América. Fidel y Camilo participan en un juego de pelota en el antiguo Estadio del Cerro, actual latinoamericano. El juego estaba destinado a recaudar fondos para la Ley de Reforma Agraria. Los equipos rivales fueron Policía Militar y Barbudos. Al preguntársele al comandante Camilo Cienfuegos si sería lanzador frente al líder de la revolución, surgió rápida su respuesta: "Yo no voy contra Fidel ni en un juego de pelota". Fidel lanzó por los Barbudos y Camilo fue el receptor. En un palacete del Vedado, que fuera de María Luisa Gómez Mena, condesa de Revilla Camargo, el museo atesora una valiosa colección de arte europeo y oriental de los siglos XVII y XIX. Una mezcla de estilos Art Nouveau, Art Deco, Neoclásico o Segundo Imperio Francés permite apreciar al visitante una exquisita muestra del arte que conservaba la antigua aristocracia en la isla. Su primera colección consistió en los mismos objetos de la condesa, para después incrementarse con donaciones y adquisiciones que llegan a superar las 30.000 piezas. En el recinto se exponen piezas únicas con alto valor decorativo e histórico.